historial de personajes de Dráculas? ¿Fue uno en particular que ocupaste para poder inspirarte un poco? En un vampiro mexicano que era Germán Robles. Era, yo creo que el vampiro más conocido en español y sobre todo en México. Y él me encantaba, como desde chico lo veía y me encantaba. ¿Y puedes hablar un poquito rápido de cómo fue el trabajar con Jason? Ay, trabajar con Jason fue un agasajo. Toda la vida lo admiré, crecí, bueno, no crecí ya, cuando era yo mayor lo veía, pero de todas maneras tenía una ilusión de trabajar con él. No se dieron las circunstancias y tuvimos que esperar hasta que terminara la huelga y tuvimos que pagar un dineral para guardar todos los sets en una bodega y luego regresar a filmar 4 meses después, pero valió la pena esperarlo porque para la serie es como la cereza del pastel. Muchas gracias otra vez. Qué gusto verte otra vez. Igualmente, cuídate mucho. Igual. Vamos acá, perdón.